Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con el Keytronic Environmental Board y Control Board y vamos a hacer un poquito de data logging, es decir, los datos que vamos a tomar los vamos a guardar en algún sitio, si no, de poco nos vale, ¿ok? Y luego los podemos analizar. Vale, o sea que hay que tenerlo emparejado, lo que os he dicho de usar el Chrome, ¿ok? Entonces siempre nosotros vamos a usar el Chrome para esto, con lo cual ya la estamos liando porque lo hemos abierto con el Mozilla. Entonces, vamos a copiar el enlace, lo vamos a cargar en Chrome y vamos a tirar. Venga. Esto ya lo hemos hecho. Venga, lo primero que tenemos que hacer es en Greenhouse, Data Log, Set Data Output to SR. Vale, vamos bien. Esto está muy chulo porque solo hay que seguir el tutorial. Dice, los siguientes dos bloques tratan con el formato de datos. Primero añade, está muy bien, chicos y chicas, hacer cosas en inglés, porque así estudié inglés. Sí, no estudié inglés, quiero decir, no hay que estudiar inglés, hay que estudiar inglés, hay que vivir en inglés. Escucha música en inglés, lee libro en inglés, ve película en inglés, ve serie en inglés. Entonces aprende sin darte cuenta. Porque te lo estás pasando bien. Vamos, yo me lo paso bien de cualquier manera, pero. Primero añade un separate entries block at the end of the onStart section. A ver, tiene que estar aquí. Separate entries, o sea, separa las entradas con. Semicolon, es decir, punto y coma. Add data entry headings block and type in the title line. O sea, vamos a ver la luz, ¿no? Vale, pues. Luz. Porque supongo que vamos a registrar el nivel de luz. ¿Vale? Seguimos. Dice ahora que las cosas están preparada, la medida de datos del proceso de medida de datos en inglés es al revés, en español va nombre adjetivo, aquí va al revés. Proceso de medida de datos puede ser ordenado. Puesto. Como el data, el título sugiere, el programa va a usar la microbit para medir el nivel de luz. ¿Vale? Dice Atom a button a press, es decir, cuando pulse el botón A y luego añado un bucle repeat y que lo registre 25 veces, me parece bien. O sea que va a tomar 25 medidas. Dentro del loop repeat, el nivel de luz será medido y añadido a un almacén de datos. Hay un límite de 100 entradas en el almacén de datos. Vale, por eso no llegan medio 25. Insert the loop at an add data block from the data login. Vale, greenhouse, data login. Add data. Bien. Solo puedo usar cadena, así que cuando los valores medidos son números, un bloque de convertir a texto que estará avanzado lo de texto. Vale, o sea que tengo que irme a texto, convertir número. ¿Qué número? Pues la level del input. Nivel del input. Vale, bien. O sea que cuando pulse el botón A se van a medir 25 veces el nivel de luz.
Así que pone, claro, que si no, no hay cambio. Dice que ponga una pausa de 2 segundos. Lógico y normal. Aquí. 2 segundos. Dice que no hay manera de conocer cuándo la recolección de datos ha terminado. Después de repeat loop a la show icon. Vale. Para que sepamos que ha terminado de medir. And before un clear screen por la pantalla. Bien. Perfecto. Vale, ahora iniciar la transmisión de los datos recolectados. De la entrada al pulsar el botón B. Transmitir todos los datos. Pues venga, data login. Transmitir todos los datos. Bien, vamos bien. Y estaría bien borrar todos los datos para hacer espacio para más. Al pulsar el botón A más B, va a borrar todos los datos. Pues me parece bien. Pon esto aquí y esto aquí. Y ya están transmitidos. Bueno, ahora dice que conecte la placa. Microbit, conectada está. Y ahora. Y lo subo. Descargar. Ya está subido. Vale. Ahora vamos a darle al botón A. Va a tardar 50 segundos aproximadamente. También podría poner un contador. Yo fuera cambiando la pantalla, pero bueno, vamos a dejarlo apagado. No vaya a ser que no lo haga bien. Bueno, pues estamos esperando aquí los 50 segundos de rigor. Y ya termina, ¿vale? Ahora, supone que tenemos que pulsar el botón B para transmitir todos los datos. Ya hemos pulsado el botón B. Show data, hostia, qué chulo esto. A ver. No veo yo aquí. Vale, que esto es el simulador, digo yo. Y luego vamos a ver para borrar todos los datos. Pues ya está. Ahora, algunas medidas estarán guardadas en la microbit, preparada para ser transformado, transferido mediante el cable USB. Ya pulsa el botón B. Dice que está guardada la microbit. Voy a ver la microbit. Y aquí no veo ningún dato guardado. Vamos a empezar otra vez. Botón A. Vamos a pausar el vídeo. Y ya he terminado de medir otra vez. Ahora le voy a dar. El botón B, que es transmitir todos los datos.
A mí no me sale aquí nuevo ni nada. A mí no me sale. Ah, ¿qué es esto? Pues. Vale. Me ha salido Quitronic Data Logger, Magrin House, nivel 0000000. 000, 000. No me dio nada. Hemos sido engañados. Pero bueno, vamos a seguir. Otro nuevo supongo que será esto. Scrolling chart, vale. Guardar texto y lo descarga. A ver. Dice que me lo abra. Vale. Aquí están los datos. La he hecho por lo menos 5 veces. Vale, luego qué importa los datos en Excel, pero eso a mí ahora, bueno, venga, va. Voy a hacerlo, pero vamos, que es una chorrada. Yo quiero saber si se están registrando los datos bien. Y no se están registrando bien. Pero bueno, aquí tampoco hay mucha luz que digamos. Tengo que poner el móvil al lado o algo. Voy a copiar esto. Y lo voy a copiar todo. A ver cómo lo importa. ¿Vale? Copia data from text. Le daba ese, ¿no? Que lo tengo que importar. Libro en blanco. Data. Tener dato de texto. Bueno, ahí. Descarga. Microbit Console. Establecer con eso con un archivo de texto, en serio, tío. Vale, aquí me dice cómo lo va a importar. Pues ya está. Importando datos y ahí están los datos. Por poner un formato bonito, que no está mal. Uy, esto no. Vale, nenin, sí, semicolon, existe, vale, sí. Vale, que ahora va a añadir más datos. Pero lo principal es esto, ¿vale? Fecha, tiempo, etc. Vamos, que esto ya lo podéis hacer vosotros, ¿vale? Y ya está, ya estaría hecho. Lo principal. Lo demás, seguir el tutorial.